Año pasado he sentido un Papa de Carioca. Hoy puedo sentir mexicano. Tras 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II murió debido a una insuficiencia orgánica múltiple. El mundo entero se estremeció al saber de la noticia. Mucha gente no podía imaginarse quién sería el siguiente sumo pontífice, y al elevarse el humo blanco, las reacciones fueron de total asombro al saber que el cardenal Joseph Ratzinger sería el siguiente papa y elegía para sí el nombre de Benedicto XVI. Hombres completamente diferentes. Los fieles no sabían qué esperar y para México, un país que se entregó totalmente a Karol Wojtyla, las sorpresas estarían lejos de terminar. Poca gente podía imaginarse una visita del nuevo papa a suelo mexicano. Recuerden la sorpresa al saber que no solo visitaría México, el papa Benedicto XVI llegaría a Guanajuato. Fue una noticia pues, que no se creía, sobre todo porque fue muy imprevisto la visita de su santidad. Recuerdo bien que por ahí de los meses de octubre, noviembre, se dio por ahí un rumor y ya para mediados de diciembre se estaba confirmando. Entonces, para nosotros, no solamente como diócesis en el equipo de pastoral de la comunicación, sino en todos los demás aspectos, significó pues un gran reto preparar todo lo necesario para la visita, porque también fue una visita en cuanto al tiempo de preparación muy, muy corto, muy expresa, apenas si acaso dos o tres meses para tener todo listo para el arribo de su santidad. Es correcto, fue un momento interesante. Nosotros íbamos a empezar aquí en Gaudium nuestras vacaciones de diciembre, de hecho. Entonces, en ese lapso, en esa semana que tenemos de vacaciones o que teníamos, nos llamó él, que era el director en ese momento, que era el padre Jesús Ibarra, que teníamos una junta que era algo importante. Entonces, pues nos presentamos a la junta, se nos hizo muy raro, a mí en lo personal se me hizo rarísimo, porque nunca nos hablan para ese tipo de cosas, ¿no? Y llegamos, fue en diciembre de un año antes, estamos hablando del 2011. En diciembre del 2011 tuvimos la reunión y llegamos a un, creo que fue aquí en el obispado, no recuerdo bien, y estaban personas de México, estaban del CEM, varias coordinaciones que estaban en el obispado, y a nosotros nos integraron como parte del diseño de la imagen. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? De que llegamos y nos empiezan a platicar que pues se había acordado la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad. Entonces, pues nos involucraron, ¿no? También fue muy, para mí fue mucho orgullo, porque era, a pesar de que era un grupo grande de equipos, las personas que estaban ahí en ese momento éramos 10 y fueron los que empezamos con el trabajo, con los trabajos de la venida del Papa. Entonces, yo todavía cuando regresé a mi casa ese día, estaba como muy emocionado, fue como esperar una ola gigante, ¿no? De todo lo que se venía, de todo el trabajo, de toda la responsabilidad. Después de esa junta, nos hicieron ver todo el trabajo que venía, toda la interacción que íbamos a tener a nivel nacional con otras personas y a nivel mundial. O sea, sí salió totalmente de la perspectiva que teníamos.
En realidad la noticia la recibí con mucha sorpresa, pero también con mucha gratitud, porque ya se manejaba en los medios de comunicación que el Papa visitaría México. Y en algún momento una idea muy remota dije, ¿y qué tal que viene a León? Entonces, en realidad no me lo esperaba, no creía que esto se iba a hacer, se iba a concretizar, hasta que me llamó el director de medios de comunicación de la diócesis y me dijo, oye, necesito reunirme urgentemente contigo. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? El Papa Benedicto XVI ha decidido visitar nuestra arquidiócesis y nosotros como medios de comunicación pues tenemos que prepararnos para ello. Y fue en realidad una grata sorpresa. Se anunció el 12 de diciembre, si no me equivoco, del año 2011, que el Papa Benedicto visitaría nuestra diócesis. Y en realidad quedaba muy poco tiempo para preparar. Él vino en marzo, entonces fue una preparación express y bueno, pues tuvimos que estar también a la altura de ese gran acontecimiento. Bueno, pero el primer tema fue la seguridad. La seguridad porque había un personaje que debería de estar en contacto con miles, no sé si millones de personas en los días que estuvo en Guanajuato, en sus traslados de su casa ya en León, ¿verdad? Creo que fue el Casa, no me acuerdo qué colegio, ¿verdad? De españoles, españolas, ¿no? Allá en León, sus recorridos a Guanajuato, su retorno, su ida al Parque Bicentenario, su recorrido en helicóptero para ir a ver al Cristo de la Montaña, allá al Cerro del Cubilete, al Cristo Rey, implicaba un tema de seguridad sobre todo, ¿no? Que fue resuelto primero gracias a la colaboración de voluntarios de la Iglesia, a voluntarios ciudadanos, a las fuerzas de seguridad, tanto federales, estatales y municipales, a la coordinación con el Estado del Vaticano, ¿verdad? Con la representación de la seguridad del Papa, y obviamente la logística para mover al Papa los días que iba y venía a Guanajuato y a los eventos, además del día del evento donde había 600,000 personas reunidas, donde había cuando menos los tres aspirantes más importantes a la República, a la presidencia de la República Mexicana, era tiempo de elecciones ese año, ¿verdad? Y aquí estuvieron los tres más importantes, no sé si más, aparte de otros personajes, pues implicó una coordinación, implicó revisar cotidianamente todos los sistemas de seguridad y de logística para los eventos, que afortunadamente, gracias a Dios, resultaron todo un éxito, saldo blanco, y sobre todo una muestra de orden, de cariño y de entrega a un gran líder, al Papa Benedicto XVI. El logotipo que se quedó no era el original. Cuando llegamos a esa junta, precisamente ya tenían un logotipo, que era la versión de la Virgen nada más, de la Virgen de Guadalupe con el nombre. Entonces, parte de lo que me tocó hacer fue pues debatir esa parte, ¿no? Para mí el logo no representaba a Guanajuato en ningún punto. Entonces me tocó ahí estar discutiendo algunas cosas, hacer propuestas. Juntamos un equipo de diseñadores de aquí, éramos tres, y generamos varias propuestas y al final quedó esa. Ese también es un orgullo de lo que tenemos por ahí y se quedó ese logotipo. Así, cada una de las actividades que se hicieron tuvieron mucha responsabilidad los que estábamos de este lado, los locales, por decirlo así. Entonces, sí fue muy satisfactorio ya cuando empezaron los trabajos, pues empezar a ver a compañeros que nos encontramos en los pasillos y a verlos dialogando, por ejemplo, con un chino que estaba haciendo alguna parte de la transmisión o con otro personaje de Argentina. Fue increíble, fue un trabajo muy, muy difícil. ¿Buscas material para profundizar en tu fe? Visítanos, Librerías del CEDEC. Con nosotros encontrarás todo lo que necesitas para educarte en la fe. Encuéntranos en la ciudad de León, en Pedro Moreno número 712, zona centro, a espaldas del Templo Expiatorio. Y en la ciudad de Guanajuato, en la calle Manuel Doblado número 19, letra B, en zona centro. Librerías del CEDEC. Libros, material catequéticos, litúrgico y muchos más. Sí, eran reuniones cada 8 días. En el auditorio de ahí de San Pío X venían personas de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Comunicación,
porque y venían también personas de la Ciudad de México que habían tenido la experiencia con las visitas de Juan Pablo II. Ahí nos dimos cuenta un poquito más de la colegialidad de todos los medios de comunicación católicos que hay en el país, y fueron reuniones donde se nos presentó la logística, donde se nos presentó un poquito los lugares que se visitaría, nos explicó más o menos cómo sería el trabajo de cómo medios de pastoral de comunicación íbamos a realizar, formando un solo equipo para llevar esa cobertura tan importante. Los retos principales para preparar esta cobertura. En primer lugar, el reto fue el factor tiempo. Recibimos la noticia el 12 de diciembre y en marzo ya venía el Santo Padre. Entonces fue preparar, ponernos en contacto con las autoridades del Vaticano, ponernos en contacto también con los medios de comunicación de la SEM y como provincia prepararnos, porque no era un acontecimiento diocesano, ni siquiera provincial, sino que era un acontecimiento internacional, nacional. Entonces para esto entraban muchos factores, muchas personas, muchas instituciones con las cuales estar trabajando, hacer un proyecto. Se citó a todas las personas a nivel provincial y estuvimos participando en algunas reuniones a nivel nacional e internacional también con las distintas representaciones tanto del Vaticano como de la SEM y de aquí de nuestra provincia y nuestra diócesis. Nuestro centro de mando de control y nuestro búnker, bueno, previo a la visita del Papa, pues en realidad éramos itinerantes, teníamos reuniones aquí en el Obispado, teníamos reuniones en el Centro de Pastoral, teníamos reuniones en la Ciudad de México, en fin, con las representaciones vaticanas que vinieron desde tiempo de previo. Pero ya propiamente muy próximo a la visita y ya en la visita, estuvimos instalados como un centro de comunicación frente a Catedral, el edificio que ahorita se dedica a algo de la cultura, no sé en realidad qué institución está ahorita ahí, pero nosotros estrenamos ese edificio, se nos facilitó y ahí instalamos las computadoras, instalamos las cámaras, los medios de comunicación, se instaló una cabina de radio, sets de televisión, prácticamente frente a Catedral. Ahí confluía entonces todo lo que era medios de comunicación de la provincia y también allí acudían los reporteros a pedir información, tanto reporteros eclesiales como del ámbito civil. Yo primeramente como periodista me parecía algo muy extraordinario, sorpresivo, que iba a venir un papa a León, o sea, era a Guanajuato, vaya. No lo creíamos, incluso los colegas. Y cada vez era más fuerte la noticia. La gente, incluso en los medios, cuando se hizo el anuncio ya formal, volcó. O sea, era impresionante. Nosotros como prensa, algunos compañeros cubrieron ya la visita de Juan Pablo II cuando vino a visitar a la Virgen de San Juan. Entonces ellos decían, bueno, pues va a ser una visita papal, y verdad, pero para nosotros como prensa, que no habíamos vivido esos momentos y sobre todo con el líder más grande de la Iglesia Católica, pues para nosotros era algo muy fuerte. Sin duda, había muchas preguntas, interrogantes de cómo sería la visita con el Papa, tanto en el protocolo, pero también en el tema de cómo lo recibiría la gente, cómo sería en León esto. Y recuerdo que en aquel momento el arzobispo José Guadalupe, pues ellos empezaron a planear todo esto, cómo iba a ser. Y recuerdo que presentaron esto de la valla humana, congregaron a varias escuelas, estudiantes, principalmente primero se pensó en las escuelas católicas para que pudieran participar en esto. Querían recibir al Papa con una sorpresa muy, muy bonita, que se sintiera apapachado, pero sin duda había muchas dudas de cómo iba a tomarlo pues el Papa y los lineamientos que hay detrás de ellos, ¿no? Que es todo un protocolo.
que hay que respetar desde la organización. Incluso para nosotros como periodistas se nos dio como todo este protocolo a seguir. Entonces fue, como periodistas, yo te puedo decir que fue una experiencia de las más gratas que he tenido en lo profesional, pero también en el tema de fe como creyentes. La cobertura del evento de la visita papal, con todo lo que implica de la presencia de prensa nacional e internacional, pues nos dio la posibilidad de trabajar en lo que hacíamos en términos de medio de comunicación, pues de forma más profesional, con un desafío muy, muy grande, pero que nos hizo crecer un montón. Y a eso le sumamos, pues, hablo en lo personal, la posibilidad de, como hombre de fe, vivir una experiencia cercana, de encuentro con Dios, de mucha buena vibra en lo espiritual. Tengo formación cristiana por mi familia y por la escuela, así que agradecí muchísimo tener la oportunidad de estar cerca de un evento como este. Bueno, fue una impresión de mucha satisfacción. Todos seguramente deseábamos que el Papa viniera a nuestras diócesis. Yo había presentado ya mi carta de renuncia a la diócesis por motivos de edad. Y estábamos en México reunidos los obispos y me dicen, te anda buscando el nuncio. Y dije, de seguro es para decirme ya que me aceptaron la renuncia y quién va a ser mi sucesor. Entonces ya lo encontré y le dije, señor nuncio, que me anda buscando, aquí estoy. El Papa va a ir a Guanajuato. Me acuerdo que siguió la reunión de todos los obispos en el aula y el Papa, el nuncio dice, aquí el señor obispo de León tiene una noticia que darles. Póngase de pie, por favor. Bueno, pues ya me levanto y digo, pues que el Papa va a venir a México y que va a estar en la diócesis de León y solamente en la diócesis de León. Y bueno, algunos obispos se me acercaron y me dijeron, te sacaste la rifa del tigre, porque lo que va a seguir no va a ser nada fácil, va a ser algo ciertamente complejo, pero bien vale la pena. Entonces, mi reacción fue de alegría, pero también de conciencia de que tenía un reto muy grande para poder, no yo solo, pues éramos muchos los que interveníamos, pero al obispo de la diócesis de León, pues, como anfitrión le correspondía una parte importante. Ya cuando lo vimos salir del avión, dijimos, ahora sí, vamos a darle. Ahí va a empezar todo el negocio y todo el trabajo pesado. Pero pues, eran emocionantes.